Un poquito en Shavasana. Hola Paulita, hola Nati. ¿Qué más llegó? A bajar los cambios de finales, sí, con la práctica. Vamos a bajar un poquito los cambios. Hola, hola Agus. ¿Cómo vas, Agus? Bien, todo bien, Eve. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a quitar como habitualmente los comentarios, pero más que nada para yo poder ver toda la pantalla completa. Bien. Van a volver a subir ahí lento.
Vienen las palmas juntas en postura de rezo y cierran los ojos. Mantén la espalda recta. Y ahora lleva los brazos relajados en rodillas, las palmas hacia arriba. Conectando con la respiración. Vayan creando intenciones para la clase, ya una ya la dije. Manténganse hidratados, más en estos días de humedad. Encima de la rodilla y van a torcer sobre el otro lado.
como en contraposición. Bien, vuelven a sentarse en postura india, tuercen sobre el lado derecho, los hombros hacia abajo. Vuelven a un cachetín y van a sacar el pie izquierdo por encima de la rodilla derecha y van a torcer sobre el otro lado, complementario. Bien, vuelven abriendo piernas, extienden hacia adelante. Intenten siempre mantener la línea, talones en línea. También los brazos se ven en línea. Cabeza relajada. Van a extender ahí sobre la pierna derecha, aplastan la pierna. Van a llevar las manos sobre el lado derecho y se van ahí alineando la columna, se paran derecho, se sientan derecho. Y ahí van torciendo un poquito más intenso. Bien, vuelven hacia la pierna derecha. Suben, mano derecha en el pie derecho, brazo izquierdo hacia atrás. Bien, cambio, mano izquierda en el pie derecho, tuercen sobre el otro lado. Cambio, extiende la pierna derecha. Al centro. A la izquierda. Extender. Sobre el lado izquierdo ahí se van parando, van torciendo ahí con las manos en el suelo. Vuelven al estiramiento de la pierna izquierda. Exhalas.
¿Cómo vas? Abrís bien y mantenés. Y exhalas. Un tanto, vuelven a relajar. Ahí. Bien. Ahora van a extender pierna izquierda en línea con la cadera. Creo que me quieren agarrar uno de estos. Traté la mano. Y el paso. Me tiro un poco las piernas. Bien, la izquierda extendida. La derecha de esta manera. Yo en mi caso, como tengo bastante compresión, bueno, me cuesta más. Hay algunos que la van a poner juntas. El empeine derecho plano. Y la idea es estirar hacia adelante. No se lastimen rodillas, flexionen el pie izquierdo, estiran. Bien, cambio. Extienden derecha, flexionan izquierda. Fíjense que el peso del cuerpo a mí se me cae hacia el lado derecho, así que la idea es alineación sobre el lado izquierdo, flexionan lo más posible encuadrado las caderas y extienden hacia adelante. Uff, este lado está más fácil, es decir, más abierto lo tengo. Obviamente me tiro el cuerpo y hay que bañarse después, ¿eh? Bien, vuelven, extienden. Segundo set. Flexionan, suave. Ahí. Extienden hacia adelante. Cambio. Extienden derecha. Izquierda. Siempre todo suave. Flexionan. No importa que queden desalineados, pero trabajan sobre esa imperfección presentada en el día de hoy. Bien, cambio, extienden, izquierda, flexionan ahora derecha, mano derecha en rodilla y van a torcer, mirando hacia atrás, flexionan el pie izquierdo, flexionan el pie derecho. Bien, vuelven adelante, van a llevar el codo derecho. Ahí. Pueden apoyar la mano izquierda y torcer un poco más profundo. Pueden llevar palmas en postura de rezo. La idea es que el codo esté bien firme, flexionar el izquierdo. Tienen que sentir la torsión en el lado derecho de las lumbares, dorsales. Cambio, extienden ahora hacia adelante, intentando llevar la rodilla derecha hacia abajo. Bien, agarran los dedos, el dedo gordo con los dedos de la paz, el otro también, flexionan, estiran la columna. Y van a mirar primero sobre encima del hombro derecho y luego encima del hombro izquierdo. Vuelven a extender hacia adelante con los brazos. Bien, con las manos por detrás van levantando las caderas y acercándolas al talón, y con las manos van a empujar el suelo para empezar a estirar ahí la columna. Intentar que el pecho lleve hacia el gemelo derecho. Me voy a poner el costado ahora, ahí. Uy. Las manos atrás para hacer este movimiento, no quedar ahí, sino ahí. Luego acercan un poquito más las caderas. Luego van atrás ahí. Apoyan un codo el otro. Levantan. Van a agarrar por arriba. Se recuestan tirando hacia el lomo, hacia el pecho.
Ahora agarran por debajo, tiran un poquito más profundo. Mantiene la mano derecha por debajo, extiende la pierna izquierda. Agarra el dedo gordo, apoya en la cabeza. Tiran el dedo gordo hacia abajo. Flexionan, apoyan, ahora llevan la pierna derecha entrelazada, giran hacia el lado izquierdo, abren el brazo derecho hacia el lado derecho. Bien, vuelve lento, apoya el pie izquierdo, el talón derecho arriba de la rodilla, con los codos se incorporan nuevamente para estirar la columna. Extiende el brazo, mantiene ahí. Inhalando, exhalando. Bien, apoya el pie derecho, saca el agarre. Ahí mueven las caderas, las rodillas de un lado al otro. Y luego extienden las piernas y extienden hacia adelante. Siempre son con posturas y con posturas. Bien, ahí sube lento y vamos para el otro lado. ¿No? El tobillo, mejor dicho, flexiona el pie, mano izquierda ahí. Fuerza. Bien, vuelven adelante, flexionando el pie, apoyan el codo. Pulgar al centro del pectoral, la mano derecha como sostén. Bien, ahora vuelven extendiendo hacia adelante. Flexión de los dos pies. Bien, agarren el dedo gordo, el otro dedo, con los dedos de la paz, van a extender la columna y van a mirar con encima del hombro izquierdo. Y luego por encima del hombro derecho. Y luego extender más hacia adelante, incluyendo los brazos. Eso, vamos. Bien, vuelve lento, apoya las manos, flexiona la rodilla, apoya el pie. Con las manos van a empujar para acercar las rodillas bien cerca, empujan ahí, extendiendo la columna. Entonces lo principal es la apertura de la pelvis. Es el estiramiento también del glúteo mayor, lado izquierdo. Bien, y ahí lento, apoya un codo, el otro. Viene el trabajo con el psoas ahora, con el psoas y con el ciático. Flexionan, agarran por arriba, apoyan cabeza, exhalan y tiran.
Bien, ahora agarran puro debajo. Tan solo hacen un cambio de dedo por debajo, entrelazados. Tiran hacia el pectoral. Y con la mano izquierda la mantienen, extienden derecha. Pueden levantar la cabeza para extender el brazo y agarrar el dedo gordo. Apoyan la cabeza, tiran flexionando el pie. Bien, ahí lentamente flexionan, apoyan, llevan la pierna izquierda por arriba, como estaba entrelazada, apretan, llevan al lado derecho, mano derecha con rodillas, brazo izquierdo abierto. Bien, con las manos hacia abajo, vuelven rodillas al pecho,
van flexionándolas y pasándolas hacia el otro lado. Y extienden el brazo derecho hacia el lado derecho. Rodillas juntas. Bien, ahora van a girar sobre el lado izquierdo, postura fetal. Perdón que le doy la espalda. Y ahora van a empujar el suelo para incorporarse en rodillas. Ahí. Abren un poquito las manos para hacer este movimiento. Movimiento lateral de derecha, derecha, izquierda. Luego hacia atrás y hacia adelante, ahí. Como llevando las caderas al suelo, comprimiendo la espalda. Ahí. Bien. Ahora se quedan ahí atrás. Extienden frente al cuerpo. Bien, ahora se recuestan sobre el abdomen, vamos a hacer un fortalecimiento de columna. Vamos a comenzar con el baby cobra, antebrazos apoyados, levantan el pecho mirando arriba, piernas al suelo. Vamos a ir un poquito más profundo, empujando las palmas y extendiendo brazos. Mirando arriba, estirando abdominales, comprimiendo la zona lumbar. Apoyan codos mirando abajo. Abren codos hacia afuera, apoyan frente y llevan las manos por debajo de los hombros, juntan talones. Inhalan con los codos bien juntos a las caderas. Van a levantar el torso ahí hasta la mitad, hasta que el ombligo toca el suelo, miren abajo, hombros abajo. Bien, ahí bajan lento, relajan brazos, miran al lado derecho. Ahí viene la quietud. Bien, segundo set, ventana adelante, vamos directo con el cobra ahora. Las manos bien por debajo. Planas, piernas firmes. Inhalan, levantan el pecho ahí, sin estirar brazos, ¿eh? Los codos en 90 grados. Mirada arriba. Hombros abajo. Bajan. Apoyan, relajan brazos, miran al lado izquierdo. Cambio, bajan, relajan brazos, miran al lado derecho. Oreja izquierda al suelo, ahí quietud. Estamos haciendo un estricto Hatha Yoga, trabajo de los extremos. El yin y el yang. Bien.
pectoral adelante. Ahora las palmas hacia abajo, pero no por debajo, sino por el costado. Bien, levantan, pierna derecha, bien estirada. La cadera derecha tiene que estar apoyada en el suelo. ¿Ok? Y mantener. Cambio, izquierda arriba, mantener. Cambio, inhalan profundo, levantan brazos, piernas, ahí. Los brazos bien estirados hacia atrás. Cambio, bajan, miran hacia el lado izquierdo, oreja derecha al suelo. Bien, cambio, mentón adelante. Ahí, forman como dos aranitas. Van a hacer tres repeticiones. Pueden mantenerlas abiertas, un poquito más cerradas. Van a hacer un push-up, una fuerza de brazos. Sin apoyar las palmas. Inhalás, empujás. Y ahí, hombros, microestrecho y levantar pecho. Baja lento. Cierran un poquito. Inhalan. Empujan, respiran, exhalan, bajan. Si es mucho, lo pueden abrir, ¿eh? Si quieren un poco más. Inhalas y empujando, exhalas. Baja lento, relajan brazos, miran al lado derecho. Bien, segundo set, mentón adelante, brazos extendidos como si fueran alas. Junta talones, inhala, levantas brazos, piernas, torso en el aire. Respira, pecho arriba, exhalas y bajas. Relaja brazos, mira al lado izquierdo. Bien, están adelante, flexionan rodillas, agarran los empeines. Bien, primer set va a ser tirar del pie derecho y patear de la pierna izquierda. Cambio, bajan, tiran de la izquierda, patean de la derecha. Cambio, bajan, relajan, miran al lado derecho. Inhalas, exhalas. Bien, ahora el arco completo, mentón adelante, flexionan, agarran el peine. Juntan rodillas un poquito. Inhalan. Patean levantando el pecho arriba. Eso, armando un buen arco. Cambio, baja, apoyo, relajo, mira al lado izquierdo. Bien, manos por debajo de los hombros, un pequeño push-up. Apoyan rodillas abiertas, postura de niño. Y van haciendo esto, perdón, con las palmas planas lo más posible, los dedos orientados hacia las rodillas. Van a estirar ahí un poquito las manos, las muñecas. Bien, ahora extiende el brazo hacia adelante. Bueno, apoyar la frente, el mentón, con la sien, un lado y el otro.
Bien, vuelven lento caminando rodillas hacia adelante. Hoy es un trabajo más profundo, más lento. Bien, primero se van a sentar entre talones. La cabeza siempre al suelo. No en los talones, sino entre. Miran abajo, manos al suelo. Ahora espalda recta. Y ahora apoyan una mano, un codo, otro codo y solo miran atrás. Sin levantar rodillas. Flexionamos.
Bien, ahora van a agarrar el dedo gordo en lo posible, extienden pierna, la cabeza siempre apoyada, mano izquierda en cadera, abren la pierna derecha hacia el lado derecho. La idea es que toque el suelo, pero el glúteo izquierdo que apoye la cadera izquierda apoyada al suelo. Vuelven al centro, despacito. Ahora agarran el gemelo, levantan la cabeza, tiran a tocar frente al rodillo. Luego apoyan la cabeza y van a intentar, aunque tengan flexionada la rodilla de esta forma, van a empezar a tirar. Tienen que tirar del gemelo hacia atrás, del talón, flexionan, puro estiramiento. Bien, y ahora flexionando la rodilla van a llevar, como en la postura del árbol, el talón en el muslo, abriendo la rodilla derecha al suelo, glúteos al suelo, brazos arriba, cruzan pulgares, extienden hacia atrás. Flexionar el pie izquierdo también. Manos en postura de rezo ahora. Y ahora relajan brazos, extienden pierna derecha. Bien, levantan izquierda, tiran hacia el hombro. Agarran el dedo gordo, si no llegan por agarrar la parte interna de la pierna. Van abriendo, aún esté doblada la rodilla, la pueden abrir, ¿eh? Mano derecha en la cadera derecha. Vuelven al centro. Agarran el gemelo, levantan en la cabeza, tirando, intentando tocar la frente al rodillo. Apoyan la cabeza y siguen tirando de la pierna hacia atrás. Intentando tener la extensividad. Vamos a hacer un split en el suelo, pero con en la espalda. Y ahora van a flexionar y llevan el talón izquierdo en el muslo derecho. Rodilla izquierda hacia abajo. Brazos atrás, palmas juntas, cruzan pulgares. Palmas en postura de rezo. Relajan brazos, extienden pierna izquierda. Bien, flexionan rodilla izquierda a la derecha, palmas hacia abajo, meten los hombros bien adentro, empujando caderas hacia arriba. Y van a hacer ahí. Bajan sin tocar, suben. Contraen glúteos. Apretan los glúteos como dos cocos. Bien,
flipan caderas hacia arriba y mantienen. Intentan crear el espacio entre el suelo y las lumbares. Y ahora van a llevar los pulgares por dentro y los dedos hacia afuera. Se ponen en punta de dedos, llevan los codos bien abajo, contraen glúteos, no muevan el cuello. Van a empezar a levantar pierna izquierda y la derecha, ahí flexionadas. Extienden piernas, bajan, vuelven a bajar una pierna y luego la otra. Siempre con los pulgares por dentro. Vamos de nuevo. No muevan el cuello, una pierna, la otra. Extienden. Flexionan, apoyan una, llevan la derecha atrás y luego baja la otra. Para bajar lento. Vamos una vez más. Una pierna, la otra. Cambien el agarre ahora. Palmas, pulgares por fuera. Empujan caderas hacia atrás. Rodillas hacia arriba, vuelven rodillas a la frente, extienden piernas atrás, palmas hacia abajo, y van lentamente apoyando el coxis al suelo, y bajan lentamente los talones al suelo con las piernas extendidas. Bien, 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 bien lento. Ahí relajan. Shavasana. Bien, flexionan rodillas. Giran sobre el lado izquierdo fetal. Postura. Ahí. Empujan el suelo para incorporarse. Fíjense, la rodilla izquierda ya quedó adelantada hacia adelante, sino orientada hacia adelante. Pie derecho por encima. Codo izquierdo por delante de la rodilla, por fuera. Agárrala del suelo. Mano derecha por detrás. Te estirás. Lleva el peso a la cadera derecha y tuercen sobre el lado derecho. Tiene que estar la rodilla y el ombligo, imaginen acá, y hacia adelante la rodilla derecha, izquierdo por encima, codo en rodilla, ahí, lo sacan la rodilla, ahí se produce una torsión. Intentan agarrar la rodilla en el suelo, brazo izquierdo por detrás o en el suelo, te estiras y torces. Cabeza apoyada, tuercen, tuercen, tuercen. Cambio, vuelven, no sacan el pie izquierdo ahí. Mano izquierda en el pie, mano derecha por detrás, vuelven a torcer. Sobre el lado derecho. Bien, cambio. Como en el inicio de clase. Postura india. Palmas juntas en postura de rezo, llevan por detrás. Ahí. Y van a llevar la frente al suelo o hacia el suelo. Y lentamente suben para agradecerse el esfuerzo. Espalda recta. Inhalan, exhalan. Agradeciéndose el esfuerzo. Pulgares al centro del tercer ojo, agradecimiento a Dios, nuestros guías espirituales, namaste. Bien, recuerden que pueden, si quieren, después que nos despidamos,
hacen 2 minutos de Shavasana. Y después voy a bajar la música un poquito. Bien. Recuerden hacer, si quieren, después de este ejercicio que acabamos de hacer, bueno, del saludo final, unos 2-3 minutos de Shavasana. Hoy transpiramos, pues también transpiramos porque hace mucho calor, ¿eh? Es decir, no más que calor es la humedad. Uf, namasté. Bueno, tengo un par de cuadritas hacia la casa, gracias Sandra. Ahí estoy viendo que estuvo también Sol Caballaro, estuvo Agus Marina, Paulita, Nati Carati, ¿cómo anda Nati? Jero. Jero está como fiel, ¿eh? Como Raúl. Hoy a Raúl no lo vi, quizás practica más tarde. Silvia, desde Mar del Plata, Eve. Eve Benítez, ¿cómo le va? Bueno, desde la locación de Open Park, que ya les dije, están invitados. Si quieren hacer una clase presencial, lunes, miércoles y viernes pueden venir, pero tienen que... El que va a querer venir, pues ya me contaron el protocolo acá, es mucho más, un poquito más estricto. El que quiere venir me tiene que pasar nombre y apellido a mí, el número de teléfono, yo lo paso acá y lo llaman a ustedes, porque le van a decir, che, ¿quieren venir a conocer el gimnasio, Gonzalo, las clases, el gimnasio? Bueno, ustedes le van a decir, sí, 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 quiero conocer el gimnasio y también quiero practicar una clase con Gonzalo. Entonces es un poco el gancho para que conozcan el gimnasio, yo les doy la mano para que la gente conozca también el gimnasio, que es muy bonito, es el 5 estrellas de Buenos Aires. No hay otro gimnasio como este, fuera de broma, ¿eh? Por eso estoy yo. Una mentira. Bueno, cualquier cosa hacen así. El que quiere venir de lunes, miércoles, viernes, me escribe. Me manda, Gonza, quiero ir. Nombre, apellido y celular. Se los paso a la gente de ventas, los llama y coordinan con ustedes. Entonces vos le decís, mirá, quiero ir el... Este viernes no, el otro viernes. Bueno, listo. Yo después, los días que estoy acá, de 6 a 7 menos cuarto, doy la clase y después hago la clase online para el grupo de Zen Yoga, es decir, de Home Yoga, es decir, el templo Zen de Home Yoga. Con lo cual, si no son muchos, igualmente se pueden quedar a hacer la clase porque yo la voy a estar transmitiendo para ustedes, pero usted, el que va a estar acá, va a estar haciendo la presencial. Obviamente, solamente ustedes, los que están en el grupo, ¿eh? Namaste. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, chicos. Gracias, totales. ¿Por qué se ríen a ti? Ah, ahí estás, Raúl. Bien. Entonces, Raúl es casi como Jero. Es casi como tuc, 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 tuc. Consecuente. Que en realidad... Perdón, y acá termino. Son todos consecuentes. Lo que pasa es que algunos no hacen el horario desde las 19 horas. Bueno, dedicada a Diego Armando Maradona. Que Dios lo tenga en la gloria por todas las alegrías que nos dio en el fútbol. Chao. Namaste. Chao, Raúl. Chao, Hilda.